Yo empezaría por el que me ha parecido más importante y más brillante de todos, que es el juez Francisco Serrano. Lo primero que ha dicho este señor, bueno, primero es histórico, porque son ellos la fuerza política que ha facilitado el cambio, porque sin ellos no hubiera habido cambio ni nada que se le parezca, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, este señor ha hecho una serie de declaraciones que me parecen verdaderamente brillantes. Primero, habla de que ellos son efectivamente de extremo sentido común. Y es que es así, no son la extrema derecha, son de extremo sentido común. Por otra parte, y en contra de lo que dice aquí mi compañero, estos señores han mantenido su ideología por encima de todo. Si alguien se molesta en analizar los puntos que han pactado, verán que eran exactamente los mismos que había pedido Vox, con un cambio en, digamos, en la redacción, la redacción. Pero bien, a lo que voy. Primero, me ha hecho mucha gracia porque, bueno, porque es la realidad, una de las afirmaciones del juez Serrano diciendo de Susana Díez, que es una inepta, que no hay por dónde cogerla a esta señora, y además está demostrando que es que, vamos, que no tiene ni la menor cabeza. Algunos periódicos la llaman aparatich. Aparatich son, para aquellos que no lo sepan, los líderes políticos en los partidos comunistas. Bueno, esta señora tiene aparatich. Los aparatich de los partidos comunistas eran gente competente de primer nivel y está bien documentada. Y eso es lo que le ha dicho el juez Serrano con mucha gracia, que le ha dicho, mire usted, doña Susana, y dice, cuando yo estaba defendiendo a mujeres maltratadas, usted estaba suspendiendo asignaturas en derecho. Lo cual, la verdad, que tiene mucha, mucha gracia. Por otro lado, se ha referido a la gente que estaba, a la cual me voy a referir ahora con más detalle, la gente que estaba protestando en las puertas del Palacio de San Telmo, como lo que son, fascistas disfrazados de demócratas que ya ni siquiera se preocupan en disimular sus actitudes totalitarias. Bien, yo creo que, eso lo vamos a ver además muy pronto, en el mes de mayo, yo creo que con esto esta gente va a barrer. Quiero empezar diciendo aquí, pues claro, los señores de Ciudadanos, perdóname, que te lo digo con todo respeto hacia ti. Creo que aquí para todos hoy, a ver. Con todo respeto hacia ti, dicen, bueno, es que esto a nosotros no nos incumbe. Lo que hayan pactado el PP y Vox, es que a nosotros nos trae absolutamente sin cuidado. Pero vamos a ver, tontos de lava, si tiene la llave de la gobernación. Don Roberto, esas apelaciones directas, evítelas. Las evitaré. Pero vamos a ver, si tienen la llave de el aprobar o no aprobar, ¿cómo no te va a afectar? Es que eso, perdóname, ponle tú el adjetivo, es que hay que ser, bueno, hay que ser lo que son. Bien, punto. Eso, en primer lugar, respecto a Serrano, que para ser la primera presentación pública me ha parecido extraordinario y creo que esto les va... Venga, más protagonistas. Más protagonistas. Susana Díez. Susana Díez, bueno, hay una cosa que se está tratando y estamos aquí un poco en el plan de siempre de maricomplejines y perdóneme usted, señor del PP, dice, vamos a ver, estos señores han fletado autobuses, esto no es una cosa que se pueda decir, fíjese, hasta han fletado autobuses entre ellos, no, qué narices, eso es malversación de fondos públicos, alguien va a presentar una denuncia ante la Fiscalía diciendo que ha malversado fondos públicos, eso es lo primero que querría saber. ¿Por qué va a malversar? Yo estoy muy en contra de que se hayan fletado autobuses para asediar el Parlamento andaluz, pero lo que desconozco primero es si se han hecho con fondos públicos, que sería para una malversación. En algunos casos y en segundo lugar, a lo mejor ha sido pagado con el dinero del Partido Socialista, que tendrían, claro, aunque esté muy en contra de su derecho. Estaría en todo su derecho. Eso es lo que tendría que investigar la Fiscalía. Pero es que yo creo, porque hay en bastantes sitios. Pero yo creo que si perdemos el norte en eso, estamos perdiendo el norte de lo que nos han votado. Para lo que nos han votado los andaluces, para las fuerzas del cambio, es para gobernar bien. Para aplicar unas políticas en Andalucía que han hecho que durante 40 años lleven, como he dicho antes, a las peores ratios en cualquiera de los marcadores. Y para eso nos han votado, no para estar pendiente de cómo se han pagado los autobuses de la Junta de Andalucía, que además, si se han
pagado con dinero irregular, pues para eso estaba... Es que lo uno no quita lo otro. Y eso voy, además, te voy a dar las cifras. No me voy a limitar a hablar de los ratios. Mira, lo que no hay que perder es... ¿Qué es lo que...? No, si no hay que... Pero no lo voy a perder. Te lo voy a cuantificar, que es mucho más importante. Te lo voy a cuantificar. Mira, en Andalucía hay ahora mismo 270.000 empleados públicos. Cuando el Partido Socialista llega al poder hace 37 años, había 60.000. Había 60.000. De estos 270.000, alrededor de 200.000 han entrado a dedo o por oposiciones a medida. Bien. En el año 1975, Andalucía era la cuarta provincia más pobre de España. 37 años después. Después de haber recibido ríos de dinero de la Unión Europea como no lo ha recibido ninguna otra región europea, por cuatro fuentes distintas, que no las voy a detallar para no prolongarme. Bien, estos señores ocupan el segundo lugar, más pobre. Es decir, se han empobrecido de una manera tremenda. Pero es que digo más. La renta per cápita de Andalucía en el año 1975 era un 14% inferior a la renta per cápita de España. En este momento es un 28% inferior a la renta per cápita de España, después de este tema. Y finalmente tengo que decir una cosa, que esto lo tienen muy claro vos, lo han dicho por activa, por pasiva y por el revés, y que ya que dices que vais a gobernar, espero que esto sea de las primeras cosas que hagáis. Uno de los temas que ha suscitado, perdón, si déjame que termine. A un meeting de Vox, si no, no, perdona, yo no soy de Vox, perdona. Yo no soy de Vox, yo soy un patriota español. Bueno, pues para ser patriota español, a lo mejor ha echado usted en falta alguna medida concreta en las primeras medidas que presentó Vox, como es hablar del empleo, algo fundamental. Pero si me dejas hablar, buen rato. Se le voy a pedir a don Roberto un poquito de concreción para que podamos barajar un poquito entre todos. Pero vamos a ver, es que para decir esto, si queréis luego después os cedo la palabra, bueno, la cedo desde ya, y luego después me reservo para hablar, perdona. Sería entretenido para hacer un debate, sí. De Marín y de Moreno. Vamos a ver, has dicho, aquí lo importante es gobernar. Bueno, pues mira, te doy un tema de inmediato, de mañana, bueno, mañana no, el martes, que me parece que es cuando se forma el gobierno. Instituto Andaluz de la Mujer. Han puesto el grito en el cielo, por arriba, por abajo y por el revés, con el tema de la violencia de género y tal y cual, y no sé qué y no sé cuántos. Instituto Andaluz de la Mujer. Este instituto tiene una subvención de 47 millones de euros para precisamente atender a las mujeres que son maltratadas y que tienen este tipo de problemas. Bien, ¿qué hace el Instituto Andaluz de la Mujer? De los 47 millones, un millón y pico lo destinan a tratar a las mujeres. El resto son sueldos que oscilan entre el sueldo medio, son 50.000 euros, para que lo sepan ustedes, señoras y señores. ¿Quiere esto decir que algunas personas cobran 80 y otras cobran 30? Instituto Andaluz de la Mujer, y luego y toda otra serie de prebendas. Entonces, la pregunta que te hago, y ya te cedo el testigo, ¿qué narices vais a hacer con esto? ¿Vais a empezar el próximo lunes o lo dejáis para el Día de la Virgen?